Acá voy a tener ya. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¡Vamos! Se entraba una pelea entre los soldados y los apóstoles. Jesús se acerca al soldado herido y le pone su mano en la herida, la cual queda sanada instantáneamente. Jesús ante Caifás. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. ¡Levántate! ¡Miembro del Sanedrín! ¿Han oído estas acusaciones? Con estas acusaciones y con la opinión del Sanedrín, llévenlo al gobernador romano para que oficialmente aplique la sentencia. ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Después llevaron a Jesús de casa de Caifás al palacio del gobernador romano. ¿Y tú qué? ¡Muévete! A ver, ¿dónde están tus ángeles? A ver, que te ayuden. Luego, Herodes lo envió de regreso a Pilato. ¡Vamos! ¡Súbete deprisa! ¡Levántate! Judíos, ustedes acusan a este hombre de agitador. Le interrogué detenidamente en presencia de ustedes y no le hallé culpable de los crímenes presentados contra él. Soldados, aplíquenle el castigo de la flagelación. ¡Sigue el primero! Yo soy el 2, tú eres el 3. ¡Dale! ¡Ándale! ¡A ver! ¡A ver, quién se pegó! ¡Mira, dónde están tus seguidores! ¡A ver! ¡Ayúdate, tu pueblo! ¡Ayúdate! ¡Mira, quién te pegó! ¡Necesita una corona! ¡Sí, la corona! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡A ver, la corona! ¡Sí, espera! Ah, ¡una corona para un rey! ¡Mira! ¡Ahora ya es un rey! Que se dice ser rey, Barrabás, condenado a muerte por homicidio. Pero Barrabás es un bandido. Pero este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo castigaré y después lo dejaré libre. ¡Deja libre a Barrabás! ¿Y qué haré con este rey tuyo? ¡Tómale! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Sobre nuestros hijos! Pues bien, tómenlo ustedes y llévenlo a crucificar. Todos en algún momento habrán tal vez gritado o pensado: no queremos a ese. No tenemos más rey que el César. ¡Ladrón! ¡Tírale la libertad! ¡Yo!
poco a poquito. Y a mi pecador. Judíos. No lo hubiera puesto rey de los judíos, sino que se hizo pasar por el rey de los judíos. Un mentiroso, no es rey. No, no, espera, espera. Mejor, dejémoslo a la suerte, que la suerte decida. ¿A quién le toca? Sí, dejémoslo mejor. A ver quién es el afortunado.